Nos situamos ahora en la provincia de Salta. Un joven de 17 años que manejaba la camioneta de su padre chocó e intentó atropellar a un grupo de jóvenes después de una discusión. Parecen autos chocadores, pero no. Esto ocurrió en una plaza en el barrio Tres Cerritos de Salta. Así, un adolescente de 17 años que manejaba la camioneta de su papá hace marcha atrás y, a propósito, choca el auto blanco que se le había cruzado en el camino. Pero la locura siguió. Ahí se ve cómo la camioneta azul intentó atropellar a un grupo de jóvenes que corrían por el medio de la plaza tratando de evitar el impacto. Más allá de lo que se ve en estos videos, la versión del conductor de la camioneta es diferente. Él hace para atrás y se bajan chicos con botellas de vodka, que se ve perfecto, y le empiezan a romper la camioneta. En ese momento, él le rompe el parabrisas, él no se, dice que pierde el conocimiento, no sabía qué hacer del terror que tenía y aceleró. Según cuentan los testigos, todo empezó con una discusión entre dos grupos de jóvenes en una estación de servicio. Después, ellos mismos se encontraron en esta plaza donde terminó con esta locura al volante. Bajá, vení, te vamos a matar. Imagínense un chico sentado con el cinturón de seguridad en la camioneta. No tenía otra escena. No hay, por supuesto, que no se puede justificar la última maniobra. Entiendo que será cuestión de investigar. Pero el chico le había apretado la camioneta del padre, con todo lo que cuesta tener una camioneta de esa envergadura. Entiendo que fue una reacción, no la justificamos de ninguna manera, pero bueno, él se intentó salir de esa situación. Ahora la justicia investiga las agresiones, las amenazas, los daños a los autos y las lesiones a un joven por el impacto de la camioneta. Los vehículos ya están secuestrados y se evalúan más cámaras de seguridad y testimonios que dan cuenta de lo que pasó en medio de los festejos por el comienzo de año.